En este video vamos a ver cómo hacer los test de nitratos y fosfatos en nuestro acuario marino de la marca Salifert. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en este les voy a mostrar cómo es que hago yo las pruebas de nitratos y fosfatos en mi acuario marino. Esta vez lo vamos a hacer con la marca Salifert. Ya saben que yo siempre he usado la marca Red Sea, pero es bueno probar otras marcas, así es que vamos a utilizar esta, que es una de las más populares en el mercado. Es un test hecho en Holanda y pues vamos a checar cómo es que se hacen estas pruebas en el acuario. Empezamos con la de ¿cuál les gusta más? Nitratos, fosfatos, da igual. Vamos a hacer la de nitratos. Según yo, en mi acuario son indetectables los nitratos y los fosfatos, pero de todas maneras vamos a ver el procedimiento correcto para hacer la prueba. Al igual y me salen altos, no lo sé, lleva días que no las hago, tienen un poco de polvo de hecho, pero bueno, vamos a ver qué es lo que incluye aquí. Es las instrucciones, una tabla con diferentes colores. Un gotero, nuestro recipiente, un polvo, la cucharita para el polvo y nuestra jeringuilla. Y bueno, vamos a empezar. Destapamos nuestro recipiente y lo primero que vamos a hacer es añadir un mililitro de agua con esta jeringa de aquí. Solo un mililitro de agua de nuestro acuario. Una vez que colocamos un mililitro de agua en el acuario, lo que procede es añadir 4 gotas de este de aquí, que es el NO3-1, y vamos a remover suavemente, sin agitar, durante 10 segundos. 4 gotas y contamos. 10. Déjenme cerrar mi gotero y lo que sigue es añadir una pequeña cucharada rasa de nuestro polvo NO3. Este polvo es más suave, entonces lo que se aconseja es poner la cuchara pegada hacia la orilla del bote suavemente y así vamos a lograr que sea una cucharada rasa. Aquí la tienen, una cucharadita rasa. La vamos a agregar aquí. De igual manera vamos a remover suavemente durante 30 segundos. Después la vamos a dejar reposar durante 3 minutos. No se preocupen, ustedes no tienen que esperar absolutamente nada. Ahorita lo vamos a hacer rápido con la magia de YouTube y la edición. Bueno, pues ya pasaron 30 minutos y vamos a comparar el color que hay aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Yo lo veo ligerísimamente rosita, apenas, aunque no sé, creo que es transparente. La verdad es transparente, no tiene ningún color, así es que pues vendría siendo cero. Nitratos en cero, ya que no tiene ningún color. Entonces los nitratos en mi acuario pues siguen indetectables. Esta es la forma correcta de hacer este test y ahora vamos a pasar al siguiente, que es el de fosfatos. Y pues bueno, ahora vamos a hacer el test de fosfatos y vamos a sacar el contenido de la caja. Están los instructivos y una tabla donde nos explican el funcionamiento del test, pero bueno, vamos a hacerlo. Les voy a explicar cómo hacerlo. Vemos que contiene igual un polvo, un gotero, nuestra tabla para comparar el color del agua después de que terminemos, y lo que vamos a hacer es añadir 10 mililitros de agua a nuestra pipeta de ensayo con esta jeringa que contiene
que es de 5 mililitros, entonces le vamos a poner dos jeringas, 10 mililitros a nuestro recipiente. Y ahora vamos a añadir 4 gotas del PO4-1 y lo vamos a remover suavemente durante 10 segundos. Ahora vamos a colocar una cucharadita de nuestro polvo PO4-2 y vamos a remover igualmente suavemente durante 10 segundos. Este polvo es un poco más grueso, el pasado era más fino, así es que cuesta un poquito más de trabajo, pero aquí está. Una cucharadita rasa, la colocamos. Y ya que colocamos el polvito, vamos a agitar suavemente durante 30 segundos. Una vez que hayamos hecho esto, con este pues no es necesario esperar como en la prueba pasada, 3 minutos. Aquí simplemente lo vamos a colocar directamente sobre nuestra tabla para ver de qué color es el con el que coincide. Y pues de igual manera que con los nitratos, pueden ver que mi líquido es totalmente transparente, no tiene color, por lo tanto los fosfatos en mi acuario son indetectables de igual manera. Y aquí en la hoja pues también indica, déjenme tomarla, los niveles que pueden salir en tus resultados y en qué te afecta. 0.03 es bueno, 0.10 es crítico, 0.25 es crecimiento de coral retardado, y así, bueno, ya vienen más explicaciones y más detalles de los resultados de los fosfatos. También recalcar que este test sirve para hacerlo en agua dulce, de igual manera, para probar los fosfatos en agua dulce. Y pues esta es la manera como se hacen los test de nitratos y fosfatos de la marca Salifert en el acuario marino. Y como siempre, agradecerles a todos que vean mis videos, que se suscriban, que compartan, que le den like, y que nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Bye.